Ya está el Bolívar, señoras, señores, con el buzo blanco, el pantalón celeste y las medias celestes ahí ganando el terreno de juego de este escenario deportivo. Esperamos al conjunto de Die Strongs. Esperamos a Die Strongs, amigos de todo el país. La tribuna surca, guarda el tigre de Achumani. En estas fiestas, Fidalga les desea la mayor felicidad. Supermercado Fidalga, barato de verdad. Trabajamos para que cada año estés mejor alimentado. Pro Leche, Pro Bolivia te desean felices fiestas. Dale a tu familia el mejor regalo y aprovecha estos increíbles descuentos de hasta $6,000 que Toyosa tiene para ti. Encuentra estas y más ofertas en todos nuestros showrooms de Toyosa en el país. Toyosa, 35 años de confianza y solidez. Estamos aguardando el ingreso de Die Strongs, señoras, señores. ¿Viene el tigre? Viene Die Strongs, aquí está el tigre. Aquí está Die Strongs, amigos de Bolivia. Aquí está el equipo aurinegro. Impresionante el recibimiento para el tigre de Achumani. Aquí está Die Strongs con Vaca, Bejarano, Maldonado, Guayar, Martelli, Mervin, Bejarano, Beizaga, Escobar, Castro, Chumacero y Fabricio Pedroso. Ya está el tigre en la cancha. Ya está el equipo atigrado pisando el césped de Miraflores. Ya se siente la garra. Se siente en el aire medio y amarillo. Y sale a la cancha. Es el gran partido. Se gritará en la barra. La frase gloriosa del Chupa Riveros de toda la cancha. El saludo a sus miles y miles de parciales aquí en el estadio de Miraflores. El grito que inunda el Hernando Siles. Señoras, señores, va a comenzar el fútbol aquí. En el Hernando Siles, el clásico definitivo de la temporada futbolística. Perdió la pelota el conjunto celeste. Quita Diego Bejarano. Se viene Diego. Diego con la pelota por afuera. Está Chumita. Va el balón en profundidad. Viene atención para Escobar. Solo, solo, solo. Pedroso. ¡Gol! Golazo de la Red Deportiva de Bolivia. Vamos, David. Y se abre el marcador en una jugada que la generó el lateral Diego Bejarano. Primero, no tengo ninguna objeción en cuanto a la definición. A ver, después de esto. Vamos, David. Terminó en córner. No tengo ninguna objeción en cuanto a la definición, que fue muy bueno y todo eso. Pero Carlos Enrique, me pareció que la jugada nació con una infracción de parte de Bejarano. Luego complemento. Gracias, hay tiro libre de esquina que favorece al Bolívar. Aquí viene Callejón, atención desde la derecha. Va a sacar el jugador de Bolívar. Callejón arriba, el centro. Sale mal Vaca. La pelota la tiene ahora Chumacero. Viene Chumita. Chumita con la pelota. Viene Chuma. Se la robó Gutiérrez. Va Chumacero a la marca. Sigue Gutiérrez. Arriba el centro. Se queda Vaca. Se quedó Vaca. Qué manera de quedarse Vaca. Seguimos con David Heredia. Bien, no tiene la especialidad de salir debajo del cuadro chico el arquero del conjunto de Die Strongs. Eso está absolutamente claro. Bueno, bien lo de Pedroso, definición abajo, 1-0 el partido, gana el plantel de Die Strongs, Carlos Enrique. Sin embargo, reitero, la jugada nació con una infracción de parte de Diego Bejarano, reclamada por Beñat, reclamada por todo Bolívar. Claro, más de uno pensó que el juez iba a cobrar, se quedaron mirando a que cobre, no cobró y recibieron el primer gol. David Heredia en el comentario, aquí en la Red Deportiva, señoras, señores, la baja Pablo, viene Pablo Escobar, Escobar con la pelota, entregó el pase para Matías, Matías para Pablo, se viene Escobar, ¡gol! ¡Gol!
golazo de la Red Deportiva de Bolivia. Y apareció la dupla de los compadres Pablo Daniel Escobar y ahora Chumacero. Y Chumacero devolviéndole generosamente la pelota para que Pablo Escobar ponga el 2-0 en el partido. Me parece que el equipo que estaba mejor anímicamente, antes que futbolística, pero mejor en el estado de ánimo, el que llegaba mejor en estas condiciones, está sacando ventaja hasta aquí en el partido. 2-0, y lo que mostró después del gol Diego Zamora, tendido, prácticamente extenuado, casi rendido, a pesar de que falta algo más en el partido. Es la diferencia en el compromiso. 42 minutos, pelota arriba, viene para Vargas, corre el toco Maldonado, gran baluarte, se viene Vargas, peligro, engancha Vargas, buena maniobra, saca el centro Vargas, Callejón, tiró, ¡gol! Un centro lindo de Vargas, remató Callejón entre el palo y Vaca, y descuenta en el partido. 43 minutos, Bolívar 1, Die Strongest 2, aquí Miraflores. Golazo de la Red Deportiva de Bolivia. Y no podía faltar el suspenso en un partido como este, ¿no? Notable lo de Vargas. Y otra vez lo del Toco Maldonado, que cuando va a la pelota juega bien, cuando va al cuerpo se equivoca. Tira el balón sobre el área, aguanta Alonso, no puede dominar. 48-20, sacó esa pelota Adorno, del guardameta Zamora. Va Capdevila, intenta cabecear, recupera la pelota el conjunto celeste, viene Capdevila, arriba el centro. ¡Oh! Golpe de cabeza de Marvin Mejarano. La pelota se pierde en línea de costado. Lateral que favorece al Bolívar. 48, los últimos 20 segundos. Viene el balón hacia atrás. La tiene otra vez Eguino. Eguino para Cardoso. Viene Rudy. Rudy saca el centro sobre el área. Golpe de cabeza del jugador Maldonado. Nadie marca. Viene Maldonado. Arriba el centro. Golpe de cabeza de Martelli. Salta nuevamente sobre el área. ¡Final del partido! ¡Final del partido! ¡Die Strongest campeón! ¡Die Strongest campeón del fútbol boliviano! ¡Die Strongest campeón del fútbol boliviano! ¡Ha terminado el partido, señoras, señores! ¡Die Strongest campeón del fútbol boliviano! ¡Die Strongest campeón, campeón, campeón del fútbol nacional! ¡En una remontada histórica en el campeonato nacional! ¡Die Strongest consigue un nuevo título en el fútbol boliviano! ¡En una finalísima histórica! ¡Le ganó 2-1 al Club Bolívar! ¡Die Strongest campeón! ¡Die Strongest campeón! ¡El grito en el país! ¡Bolívar cayó frente a Die Strongest! ¡Perdió el título! ¡Die Strongest es el campeón del fútbol boliviano! Ha terminado el partido, señoras, señores. Die Strongest campeón del fútbol nacional. En una remontada histórica en el campeonato boliviano. Metiendo presión desde atrás. Metiendo leña, metiendo fuego desde atrás. Gana el campeonato. Cuando Bolívar tenía prácticamente todo para conseguir el título hace varias fechas. Die Strongest es el campeón del fútbol boliviano. Nadie podrá discutir este título, absolutamente nadie. Die Strongest es campeón del fútbol boliviano y la fiesta aurinegra en toda Bolivia. Ganó 2-1 Die Strongest.
Compañeros, vamos a la cancha. A ver si tenemos algo en materia de Quique. De reacciones por allí. Vamos a la cancha. En el tema de la premiación, estamos con Enrique López de la televisación. ¿Cómo está, Enrique? La Red Deportiva. Buenas tardes. Sí, sí, ya se tiene un campeón. Se acabó este campeonato de una buena forma. Creo que ha sido una final digna de este torneo tan luchado. Hay un equipo ganador y otro equipo que hizo los méritos, pero le faltó algo para poder ganar la copa, ¿no? ¿Cómo se va a hacer la premiación ahora? Es sencillo, una ceremonia sencilla. Se van a colocar primero a los jugadores las medallas. Son 30 medallas que la liga va a entregar. Y después de eso, uno de los sponsors va a entregarle, digo que nuestro sponsor le entregará celulares al capitán y a cada uno de los jugadores posteriormente se le va a entregar. Después viene la entrega de la copa. Entrega la copa y el festejo, y después ya un festejo que solamente lo va a tener este Stronger con su hinchada, ¿no? Juego limpio, ¿no? Juego limpio. Y esto. Vamos a la pena. Tenemos a Walter Beizaga. Lamentablemente. Cuidado. ¡Hey! Ahí las palabras. Lamentablemente no, le decía, ¿sabe qué? Creo que aquí se cae lo que dijo alguien de Strong, de Bolívar, de que la liga había manipulado. ¡Silencio! ¡Vamos! Vamos contigo, Adriancito. Gracias, Carlos Enrique. Estamos acá con el profesor César Farías. ¡Profe! Bueno, están festejando, abrazándose todos los jugadores. Nos acercamos a Raúl. Raúl, un gran festejo el día de hoy, Raúl. Este es un regalo de Anacito a la gente que se dio cita y la que confiaron siempre en nosotros. Y esto fue este triunfo para ellos. Marco impresionante hoy día la hinchada de Tigre. Que Dios, a pesar de esta fecha, íbamos a jugar el día que ellos quieran, porque estaban muy bien preparados, ¿no? Las palabras de Raúl Castro, los jugadores Matías Alonso, Marvin Bejarano, una gran victoria el día de hoy. Inmensa, inmensa, inexplicable. Título ganado, creo que lo de toda nuestra gente, ¿no? Bueno, al principio no sabías venir o quedarte allá en Santa Cruz, pero ahora, ¿cómo lo festejas? Convencido totalmente, ¿no? Siempre lo he dicho, que el equipo tiene una buena familia y cuando vos tienes una buena familia logras grandes cosas. Gracias, Marvin. Ahí Marvin Bejarano también, nos sacamos a Walter Izaga. Walter Beizaga, que está en un abrazo fraternal con Alejandro Chumacero. Walter, se vive de una manera increíble, Walter. Lágrimas en los ojos, Walter. La sufrimos mucho para salir al campeón. Bien, hay palabras de Walter Beizaga. Bien, ahí está cantando Carlos Enrique, todos los jugadores en este momento. Raúl Castro, Alejandro Chumacero en este momento se abraza con Matías Alonso, dos baluartes del equipo de Strongers. A ver aquí, dice Alejandro Chumacero, a ver, se sigue abrazando, Quique es campeón, y Strong es campeón, Alejandro se sufrió, pero es campeón de Tigre. Campeón, ay, no tengo palabras, muchachos, este tiempo he sufrido mucho, muchísimo, las personas que saben de lo que pasé, ustedes mismos saben, y esto me ha dedicado para aquellas personas que no creyeron en mí, mi misma dirigencia, vean cómo es Dios, y espero que lo disfruten, porque me lastimaron, nadie me va a lastimar a mí. Son de Tigre. Corazón de Tigre. Ahí pasa Alejandro Chumacero, también muy feliz, llorando con los Enrique, porque el Tigre en este momento es campeón. A ver, aquí está Pablo Daniel Escobar. ¿Qué dice Pablo? No es completa, ¿sabes? Porque por estos cráneos, dirigentes, tenemos que jugar Navidad. Entonces paso solo esta noche, sin esposa, sin mis hijos. En un año donde hubieron acontecimientos complicados como Chapecoense, Burton, esos no están con su familia. ¿Por qué? Por una desgracia. Y nosotros se juntaron 10 cabezas fenomenales, incluidos los nuestros, a decidir que hoy se juegue. Ojalá nunca más pase esto, nunca más se puede jugar en esta fecha. Ahí se abraza con Alejandro Chumacero, con José Enrique, el capitán de Diez Tones, Pablo Díaz Escobar. A ver qué más dice. Sin echar ningún periodista nunca de la sala de prensa, sin hablar mucho. El reloj Rolex, me preocupa ahora dónde lo mete. El Rolex. Con toda la garra, Pablito. Con todo. Ahí pasa Pablo Escobar, a ver aquí también está conversando Walter Beizaga. Yo creo que nadie daba por nosotros y estamos acá y nosotros siempre vamos a trabajar callados y este grupo, esta familia más que familia, merece muchas cosas más
y bueno, peleamos hasta el último, así que muy contento y me siento muy orgulloso de mis compañeros. ¿A quién se lo dedicas, Walter? A mi familia, primeramente a Dios. Dios siempre está siempre con nosotros, y pues a mi familia, que ustedes no saben las cosas que pasaron, lo que sufrimos, y la familia y nosotros está siempre con nosotros sufriendo, así que estamos muy orgullosos. Y dedicamos a la hinchada, porque el anterior partido nadie daba por nosotros y varios hinchas se quedaron hasta el final. Ahí está Walter Beizaga. La dirigencia también es muy importante. Carlos Enrique, amigos de la Red Deportiva, Juan Pablo, se es campeón. Carlitos, campeones, felices, el regalo de Navidad, soñado, lo que queríamos. No estábamos muertos, somos los campeones, hemos dado la vuelta, vamos a dar la vuelta en este momento. Se podía, Juan Pablo, nunca se perdió la esperanza. Nunca hemos dejado de soñar. Hemos sido cautos en las declaraciones, en todo, hemos dicho que vamos a luchar hasta el final. Hoy lo volvimos a decir que íbamos a jugar los 90 minutos, lo que se adicione, y aquí estamos. Somos los campeones del mejor equipo de Bolivia. Qué digna final, qué lindo partido, ¿eh? Un partidazo, lindo partido, digno de una final. Pero alguien tenía que ganar, alguien tenía que demostrar que era el mejor, y eso fuimos nosotros. Gracias, Juan Pablo, ¿eh? Gracias. Casadito también parte de la dirigencia, Juan Pablo Revilla, Carlos Enrique, y en el arco de la zurda está en este momento sentado Daniel Vaca, Marvin Bejarano, Agustín Jara, Rodrigo Vargas, El Toco Maldonado, Gabriel Alverde, Germán Gutiérrez, Quique. Todos muy, muy contentos. Raúl Castro se encuentra aquí con nosotros. Raúl, felicidades por el campeonato. No, muchísimas gracias. Gracias a Dios se dio una muy buena victoria. ¿Qué más que salir campeón jugando un clásico? Y se dedicamos a toda la hinchada y a toda mi familia que viene a alentarnos, ¿no? ¿Qué partidazo te mandaste? Sí, el profe dijo que jugábamos como veníamos jugando todos los partidos, y nosotros no teníamos la desesperación de nada, teníamos muy bien la tranquilidad, la convicción que íbamos a manejar este partido, y gracias a Dios se nos dio este resultado. Al final se definió todo aquí en La Paz, ¿no? Sí, íbamos a jugar el día que ellos quieran, sea viernes, al día siguiente, mañana, no importa, lo más importante es que nosotros teníamos fe que íbamos a salir campeones y que íbamos a jugar un tercer partido, ¿no? Haciendo un recuerdo desde Maestranza, ¿qué sentimiento tienes ahora con Die Strongest? El profe me dijo que juegue como si estuviera jugando en mi zona, en mi villa. Y eso es lo que dije. Me divertí en este partido y gracias a Dios y a toda esta gente que le vino a dar un espectáculo. ¿Qué le dices a toda esta hinchada? No, que siempre ha sido la más fiel. Siempre ha estado con nosotros en todos los escenarios de Bolivia, y este regalo de Navidad es para ellos, ¿no? Felicidades. No, muchas gracias. Las palabras de Raúl Castro. Acá somos seres humanos, las costumbres sudamericanas son otras, esto no es Inglaterra, ¿sí? Y ahora que pida jugar Año Nuevo también, que pida jugar Año Nuevo, jugamos, volvamos de vacaciones y volvemos. Pablo, muy golpeado al final. Sí, la verdad que no quiero nada más. Pablo Lima. Ahí. Molesto, Pablo Daniel Escobar. Daniel Vaca. A pesar de la adversidad en todo momento, y eso es porque no lo hemos ganado con mucho esfuerzo. Dani, le ganaron a todos, solo faltaba Bolívar. Y este es el mejor escenario de Bolívar. Y es así. Gracias a Dios por eso, porque nosotros demostramos en la cancha. Lo que se diga afuera de la cancha se lo lleva el viento. Hay un tipo que está tecleando simplemente y va dedicado para él también. Se abraza en este momento con Panchito Millares, Daniel Vaca. Gracias a vos, ¿ya? Gracias por venir a apoyarme. Fuerza, papito, que Dios te bendiga, ¿ya? Vamos a estar hablando, papá. Bendiciones. Ya. No es para menos, entonces. A Tigres nunca le regalaron nada. Luchamos hasta el último minuto. Nunca bajamos los brazos, nunca desistimos. Y es por eso que Dios nos comenzó con este campeonato nuevamente, de levantar una copa después de un par de años. Entonces creo que merecíamos esto y mucho más todavía. Dani, son 5 títulos incluso. Que si una vez mencionaste que lo cambiabas por el campeonato, ¿qué hizo con él? Y es así. Hice un número importante conjuntamente con mi equipo, ¿no? Porque solo no puede hacer nada. Esto es equipo, esto es familia, esto es amor, esto es sentimiento. Y agradecido a mi esposa que me respalda en cada momento. Entonces, va a dedicarlo para ello, que mi hijo. Él nació justo en este campeonato y va dedicado para él, Benjamín. Todo este tiempo, Hamlet Barrientos. Él ha sido fiel y justo. Él promete y cumple. Por eso estamos celebrando ahora. Vamos a ver la gloria y la honra como se merece. Esta familia se debe a él. Y este torneo también es para él.
la honra como te mereces, señor. Es para ti esto, señor. Este título, este campeonato. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te vamos a decir por la oración que nos dejaste. El fútbol boliviano que lo hacen jugar el 24. Uno, dos. Ahora, si quieren, jugamos un año nuevo más. Si quieren, jugamos un año nuevo más. Tres, el reloj role. ¿A dónde lo va a meter? Cuatro, era chino. El mono. Aunque se vista de ser. ¡Pará! Le vamos a seguir atendiendo, pará. ¿Qué más? Al bajo tierra, vamos todos desnudos. Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Ahora, lo que dije cuando gané el cuarto título, esta camiseta enseña a no desistir nunca. No se desiste nunca hasta el final. No desiste ni muerto. ¿Bien? Entonces no me mataste, cara. Porque si no le toca el orgullo al tigre, el tigre te mata. ¡Te mata! Entregándose la copa, aquí está Pablo Escobar y sigue la fiesta. Carlos Enrique, permíteme decir muchísimas gracias, te agradezco la gentileza, estaremos el próximo año dispuestos a la convocatoria tuya, de los amigos oyentes y a los compañeros de trabajo. Un enorme agradecimiento por haberme recibido también. Es fundamentalmente una familia la que conforma la gente que trabaja en la red deportiva y en ATV Radio, les agradezco enormemente. Y como no quería olvidarme al principio, digo, lo reitero ahora, una vez más, aquello que me enseñaron, y lo digo realmente con mucha emoción, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Hasta la próxima gestión futbolística, si Dios quiere. Muy buenas tardes. David Heredia juega en la red deportiva. Señoras, señores, aquí se va Die Strongest para dar la vuelta olímpica. Aquí está Die Strongest, el viejo aurinegro. Este viejo aurinegro, este viejo plantel atigrado que nos hace evocar desde el campeonato de 1977 con Freddy Balda como director técnico, con el Zorro Bastida, con Jorge Latini, con Ovidio Mesa, con Eduardo Angulo, con Luchito Galarza, entre otros. 1977, su primer campeonato. Pasó mucho tiempo para que el Tigre vuelva a levantar el título con otros protagonistas de la misma estirpe, del mismo talante, del mismo carácter, porque no todos pueden vestir la casaca aurinegra. Ahí está Die Strongest llegando a la tribuna sur con el título de campeón. Este título de campeón que evidentemente lo tiene bien merecido, porque luchó desde atrás, porque empujó desde atrás, porque jamás renunció en ningún momento al título, más con esa gran ventaja de su archirrival Bolívar, que hoy sucumbió ante este equipo aurinegro, ante las ganas de este equipo atigrado. Señoras, señores, Die Strongest es el campeón del fútbol nacional. Die Strongest es campeón una vez más, como lo fue en 1977 en la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, como lo repitió el año 86, más adelante el 89. Seguimos recorriendo la historia y nos encontramos con un bicampeonato de este viejo tigre que celebra aquí en el Hernando Siles.
aquí está Fernando Martelli. Fernando, ¿sí es campeón? Sí, la verdad, lo más lindo que puede pasar con uno es ser campeón. La verdad, me siento muy orgulloso de ser parte de esa familia. Creo que nunca hemos desistido de nada, siempre nos hemos luchado hasta el final. Entonces creo que somos merecedores de todo eso lo que estamos pasando. Nunca se perdió la esperanza, ¿eh? Sí, cuando muchos nos habían dado por muertos, hemos surgido de la ceniza de nuevo. Y cuando un tigre revive, pasa lo que pasó. Ahí se va también con su gran amigo Rodrigo Ramaño, con José Enrique. La mayoría de los jugadores están aquí festejando el campeonato del Tigre. Don César, ahora, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, don César. Felicidades por este título, ¿eh? Enrique, gracias por eso. Yo alguna vez te comentaba, Enrique, la satisfacción, el empuje, la perseverancia, el trabajo grupal de la dirigencia, el cuerpo técnico, el equipo. Es bien importante llevarlo dentro de un marco de coordinación, de confraternidad, y hoy por hoy estamos disfrutando este título. En ningún momento bajaron los brazos, y eso es lo admirable de este plantel, don César. No, yo pienso que no hay que hablar por demás, hay que esperar y en forma calladita trabajar, y el resultado se da, y bueno, cuando ahora que agarramos la copa podemos decir que somos los mejores. Así es, evidentemente. Bueno, ¿qué planes para el próximo año, don César? Siempre en esta época se habla de incorporaciones de jugadores, en fin. No, nada todavía por el momento. Supongo que mañana, antes de que se viaje el profe Faría, vamos a conversar ese tema, pero por el momento estamos disfrutando el título. Séptima Copa Libertadores de América consecutiva para Die Strong, es don César, ¿eh? No, yo creo que cuando manejas la institución de una manera ordenada, institucional, los resultados se tienen que dar, y hoy por hoy, bueno, hemos conseguido el título, y ojalá en este otro semestre que se viene podamos seguir dándole otra satisfacción a nuestra hinchada. Don César, a nivel dirigencial hay que mejorar mucho el campeonato, porque un campeonato no puede terminar un 24, más allá de esta tremenda alegría para los aurinegros. Yo creo que sí, en la parte operativa se equivocaron, y bueno, nadie pensó que iba a haber un tercer partido, pero bueno, estamos ahí disfrutando ahora y aprendiendo esto para que en la elaboración del próximo fixture no podamos improvisar y todos nos vayamos tranquilos antes de una fiesta. Feliz Navidad, don César Salinas. No, muchísimas gracias. Gracias, sí, que igualmente para ti, toda tu familia, toda la audiencia que te sigue. Yo creo que este es el mejor regalo para nuestra hinchada, así que feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Gracias, don César Salinas, presidente del conjunto de Die Strongs. Bien, vamos, vamos a ver a la cancha otra vez, Carlitos. A ver, en este momento están sacando fotos Alejandro Chumacero. Ale, quiero hablar Quique, un momentito. A ver. Hola. Quique, hay algo cortito. Querido Chumita, ¿cómo estás? Felicidades, felicidades. Tuviste un año muy duro, difícil, difícil, sí. pero así son los grandes. Te paraste y bueno, hoy estás ahí entre los mejores futbolistas de Bolivia, querido Alejandro. Felicidades. Ah, muchas gracias, Quique, aquí a todo tu equipo. Agradecerles por la confianza, por una vez más confiar en mi persona. Estas cosas no pasan una vez, no sé en cuántos años, una final así que se vivió ahora. Creo que esta gente se lo merece y bueno, contentísimo. Contento por cómo se dio las cosas. Tú sabes lo mucho que he sufrido en este tiempo, por la rodilla, porque me dieron la espalda. Gente que no pensaba que iba a ser así. Tengo a muchas personas que restregárselo en la cara, pero tal vez no valga la pena. Ellos deben estar disfrutando y no darse cuenta del daño que me hicieron. Pero hoy por hoy les demostré una vez más que gracias a ellos hoy soy lo que soy, un guerrero. Me convirtieron, eso me dio mucha fortaleza para que pueda brillar una vez más. ¿Y qué te puedo decir? Contento, Quique, agradecido con Dios, con mi esposa, con mis hijos, con toda la familia de muchos compañeros que no están acá, que están lejos. Agradecer a toda esa gente que hoy se dio cita, se han peleado por las entradas, peleando por ver a su tigre. A un Bolívar también que respetamos siempre porque es nuestro clásico rival. No sé si nos respetaron antes, pero bueno, no hay que saber las cosas, aprender de esto. Creo que ellos tienen que aprender mucho.
sin desmerecer todo lo que hicieron ellos, creo que tienen que aprender, a que tienen que ser un poquito más callados, humildes, porque yo los conozco, algunos compañeros de ellos, y bueno, más que todo al presidente, agradecido con él una vez más, con él, con su familia, agradecido por la confianza de los profesores, los compañeros que confiaron en mí, aún estando mal de la rodilla, lesión tras lesión, jugando titular, qué increíble, y exigiéndome al máximo, porque estos rivales me han hecho crecer también, han hecho crecer hasta a este equipo, a esta institución, y bueno, qué te puedo decir, feliz, una vez más, la gente lo va a disfrutar en sus casas, con sus familias esta noche, feliz Navidad, un próspero año nuevo, que lo disfruten y bueno, qué feliz pasarla así. Hoy estoy muy contento y feliz y bueno, gracias, de verdad muchas gracias. Bien, Ale, la última parte del campeonato, te pusiste otra vez el equipo al hombro, ¿eh? Ah, como siempre, aquí que yo no voy a medirme en este tipo de... Jugué con un desgarro, tuve un desgarro, nadie sabía, yo tengo un desgarro. ¿Y qué te puedo decir? Esto es así, último partido, jugar con desgarro. ¿Quién te valora, Quique? ¿Quién? La gente que vino hoy te valora. La gente se va a acordar de lo que hicimos hoy. Ojalá alguna gente que realmente esté escuchando te valore por todas las cosas que hice. ¿Qué hice? No que hablé. ¿Qué hice que es diferente? Y bueno, contentísimo, Quique. ¿Qué te puedo decir? Un abrazo a ti y a todos los SAF. Mañana lo van a disfrutar, a pesar que tenemos aristas, pero igual. Gracias por el apoyo a uno de la curva. Ale, este es tu quinto título, ¿no? Con el Tigre. Cuarto título. Pero el cuarto título, digo, este es un quinto para toda esta camada que venimos. El cuarto no pude estar por diferentes circunstancias. Fui a Brasil, pero lo disfruté ahí en las tribunas. Así claro. Que como una hinchada más. ¿Por qué no decir un quinto título? La verdad... Para mí, feliz. Es tu quinto título. Nadie te lo puede negar, querido Alejandro. No, nadie. De lo que aporté, de lo que di a este club, de las cosas que hice por este club, feliz. Feliz una vez más. Y bueno, gracias. Gracias a Dios, Quique. Hermano, te dejamos festejar. Que sea una linda noche buena. Tienes la bendición de tener a tus familiares cerca. Cosa que otros compañeros tuyos no van a poder hacerlo. Pero bueno, esperemos que tú lo hagas y lo hagas de una manera fantástica, querido Alejandro. No, seguro, Quique. Pagamos un precio muy alto por estar aquí. Si muy bien vos pones en la balanza un campeonato a la familia, es abismal. La balanza sube mucho a la familia. Y creo que teníamos que elegir entre el campeonato y la familia y elegimos nuestra profesión también a la vez que pasó, porque el precio de nuestras familias, el de que no esté Pablo con sus hijos, el de otros compañeros que viajaron a sus esposas, cambiaron de pasaje, nuestra liga que es un desastre, nuestros mismos dirigentes firmando que un 25 de diciembre tiene que jugarse el partido, que es inhumano, es... Cosas que yo estoy aprendiendo y que si estaría en un directorio yo pelearía. ¿Por qué? Porque es mi Tigre. Siempre estuvimos solos, siempre, Quique, siempre estuvimos solos, por eso nos queríamos ir, queríamos dejarle el título a Bolívar, pero estuvimos con cabeza fría, corazón caliente, muy, muy, muy caliente por las cosas que pasaron. El presidente sabe de lo que hemos pasado ese día, pero eso nos dio mucha fortaleza para que salgamos adelante y podamos construir un camino hoy importante que es el título. Un abrazo, Ale, un abrazo para ti, para toda tu familia, para toda la gente querida. Gracias, querido Ale, gracias por este esfuerzo. Seguramente toda la hinchada aurinegra te lo agradece enormemente. No, gracias de verdad a todos ustedes, que lo disfruten, a todos los estronguistas, a tu equipo. Creo que va a recordar estas fechas porque ustedes también trabajaron un 24 de diciembre gracias a la Liga. Y eso también ustedes nos tienen que ayudar, creo que las cosas no son así, son de todos. Y bueno, trabajaron hoy más, agradecidos a ustedes también.
Gracias, Alejandro Chumacero. Chumita, el querido Alejandro Chumacero, el gran Alejandro Chumacero en la Red Deportiva de Bolivia, por supuesto. A toda nuestra gente, amigos, no se olviden hoy de darle un abrazo al que necesita de un abrazo, de darle el cariño a quien necesita de un apretón de manos, de darle un sincero deseo de mejores días. Siempre decimos lo mejor está por venir. Yo quiero agradecer a toda esa enorme, enorme, enorme audiencia que hoy nos ha seguido. Gracias a todos ellos, aurinegros y bolivaristas, con la Red Deportiva de Bolivia, siguiendo el trabajo nuestro, gracias a David Heredia, gracias a Jesús Millares, en fin, a todos y cada uno de los componentes de este programa que lo único que tiene, por supuesto, es tratar de informar, de educar y de entretener, porque esa es nuestra tarea, esa es la tarea de nosotros, los que estamos detrás de los micrófonos. Un abrazo también para los que nos dicen cosas desagradables, les mandamos un abrazo de bendición también a ellos, que nos llenan de epítetos que de pronto no los merecemos, pero que bueno, ellos lo hacen de una manera explícita, pueden hacerlo, nosotros no lo podemos hacer, simplemente mandar bendición a toda esa gente que nos, reitero, nos insulta, nos dice cosas desagradables. A ellos también nuestro agradecimiento por seguirnos. Y a todos ustedes, que son la gran mayoría en el país deportivo, gracias amigos, que pasen una linda noche de Navidad. Que pasen una linda noche de Navidad hoy, que mañana su familia esté reunida y que el próximo año sea mejor para todos los bolivianos. Amigos, cae el telón de este torneo con un Die Strongest campeón, con todas las letras mayúsculas para un campeón, para un digno campeón que hoy batió a su tradicional adversario por 2-1. Gracias amigos, buenas tardes, hasta el próximo martes. Si Dios lo permite. Buenas tardes. Que Dios bendiga Bolivia. Carlos Enrique Rivera juega en la Red Deportiva. Y esto va para el equipo más grande de Bolivia. El decano del fútbol boliviano. Para mi Tigre, en sus 100 años, Tigre campeón. Del conjunto celeste, quita Diego Bejarano, se ve Diego con la pelota por afuera, está Chumita, va el balón en profundidad, viene atención para Escobar, solo Pedroso. Le quitó la pelota a Leonel Morales, se fue en profundidad, sacó el centro, aguantó Pablo Daniel Escobar, pero apareció desde atrás Fabricio Pedroso para rematar con arco casi a disposición. 31 minutos, Pedroso, señoras, señores, arco sur del Hernando Siles, se conmueve el estadio Miraflorino. Pedroso, Die Strongest 1, Bolívar 0. Como una avalancha, voy a seguir gritando que soy estronguista, todo pulmón. Mire Pablo Escobar, Escobar con la pelota, entregó el pase para Matías, Matías para Pablo, se viene Escobar, Strongest 2, Bolívar 0. Se siente la garra.
cabeza de Martelli, salta nuevamente sobre el área. ¡Final del partido! ¡Final del partido! ¡Die Strong es campeón! ¡Die Strong es campeón del fútbol boliviano! ¡Die Strong es campeón del fútbol boliviano! ¡Ha terminado el partido, señoras, señores! ¡Die Strong es campeón del fútbol boliviano! ¡Die Strong es campeón, campeón, campeón del fútbol nacional! ¡En una remontada histórica en el campeonato nacional! ¡Die Strong consigue un nuevo título en el fútbol boliviano! ¡En una finalísima histórica! ¡Le ganó 2-1 al Club Bolívar! ¡Die Strong es campeón! ¡Die Strong es campeón! ¡El grito en el país! ¡Bolívar cayó frente a Die Strong! ¡Perdió el título! ¡Die Strong es el campeón del fútbol boliviano! ¡Esta alegría que yo estoy sintiendo! ¡Que vive el Tigre campeón! ¡Con todo sentimiento! ¡Con todo sentimiento! ¡Con todo sentimiento! ¡Quique Rivera Junior juega en la red deportiva!